Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a este Zanagasta de Noticias, ¿no? De este día viernes, en la noche previa a los Reyes Magos, tengo que decir, ¿no? Qué lindo, este día viernes, 5 de enero, ¿no? De este año 2018, también de esta primera semana que estamos viviendo, ¿no? Y que bueno, no nos deja de sorprender con algunas cosas que enseguida vamos a estar mostrando, por supuesto. Diríamos la cara y la contracara, ¿no? Que muchas veces nosotros la plasmamos mediante la imagen televisiva, más allá del comentario que obviamente le vamos haciendo, le decía a cada una, reitero, de todas estas cosas que tenemos en el departamento, con las cuales convivimos, ¿no? Y que muchas veces por esto no nos damos cuenta de algunas cosas que no están bien, obviamente. Yo nunca soy enemigo de decir están mal, ¿no? Yo digo lo que no está bien, lo que habría que mejorar o por lo que tendríamos que preocuparnos seguramente, ¿no? Y esto va a ser referencia. Vamos a comenzar primero. Tengo una buena y una mala, voy a decir así, ¿no? Con una buena, y que tiene que ver, ¿no? Con estas crecidas que siguen llegando acá al departamento. Ya me voy mostrando esa imagen cuando nuestro director Jorgito Herrera se lo disponga. De paso lo estoy saludando a Jorge. No le decía, allí están. Esto que te estaba viendo corresponde a este día viernes. Esta crecida, que si bien es cierto, no es tan fuerte, pero tampoco deja de ser, digamos, poca cosa, teniendo en cuenta la cantidad de kilómetros que viaja y la cantidad de agua que también arrastra, en el buen sentido, hacia la zona sur de nuestro departamento y particularmente hacia lo que es nuestro dique de los Sauces, ¿no? Estas crecidas que vienen de la parte alta, entiéndase el departamento Castro Barro y los límites también, por supuesto, con nuestro departamento, que es la zona de Huaco, como conocemos, ¿no? Y que allí la cámara estaba mostrando, les decía de esto que, hasta el día de ayer, en realidad, es como que ya no había nada de agua en el río, pero esta mañana nuevamente nos hemos encontrado, les decía, con esta imagen, ¿no? Que está bien que no nos falte el agua. Lo que sí está causando un poco de problema en cuanto, bueno, tengamos en cuenta la época del año, aparte de la época del año, también el calor que hace que esta agua que arrastra tantas cosas, tantos sedimentos, ¿no? Van dejando, lógicamente, a su paso, por ahí algún tipo de olor nauseabundo, ¿no? Y obviamente que esto se lo percibe en el aire, particularmente quienes habitan cerca, ¿no? De este río Grande, o el río Ancho, o el río de Altagracia, como nos gusta llamarlo, y que hoy, nuevamente, reiteramos, ha vuelto a sorprendernos, ¿no? Así que allí están las imágenes para ir mostrándoles, como decía, todo esto que veíamos allí en pantalla, ¿no? Bueno, hoy tenemos tarde o temprano, ¿no? Dentro a la hora 18, va a ser pasada a la hora 18, ¿eh? Así que vamos a ir ahora, cuando yo decía la contracara, con la otra imagen de algo, ¿no? Que nos ha tomado un poco por sorpresa, cuando nuestro director se lo disponga, y que tiene que ver sobre Ruta Nacional 75, en esta zona, les decía particularmente lo que es el bienvenido, como la llamamos, y también acceso principal. Estas palmeras,
¿no? Que le dan otro matiz, otro color a la entrada y otro impacto visual turístico, podría llamarlo así, y que lamentablemente algunas de ellas las hemos visto en un estado de abandono, ¿no? Yo sé que las altas temperaturas, usted mira, bueno, hace mucho calor, sabemos que son es un tipo de plantación, un tipo de árbol que no percibe tanta agua, pero que sí, en definitiva, sí necesita agua. O sea, todas las plantas, todos los seres que tienen vida, precisamente necesitan alimentarse del agua. Entonces hemos visto con mucha tristeza, podríamos decir dolor esta mañana, no como al ingreso a la zona urbanizada, o por qué no también, ya mirándolo como quien se despide de la zona urbanizada de San Agasta, ¿no? Estas palmeras que han sido colocadas, no recuerdo bien, pero no deben tener más de 2 años, 2 o 3 años, de eso estoy totalmente seguro, ¿no? Y que se han comenzado a secar, ¿no? En esta época, cuando fíjese cómo me quedan esas plantas, en esta época cuando particularmente la vegetación y especialmente, digamos, la flora, ¿no? Florece, a propósito de flora, florece, ¿no? Y está con todo su color verde, con todo ese esplendor que nos demuestran y nos muestran las plantas en esta época, reiteramos, en esta estación del año, ¿no? Bueno, habrá que regarlas, obviamente, para recuperarlas sería una pena de que esto, por supuesto, se pierda, ¿no? Bueno, ahí estaban las imágenes, yo decía, la cara y la contracara, el agua por una parte, ¿no? La cantidad de agua y por otra parte la sequía, podríamos llamarla, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Bueno, vamos a escuchar en este bloque al coordinador de empleo municipal, al profesor Jorge Romero, que nos va a comentar de, bueno, cómo se tiene pensado trabajar, lógicamente, en este 2018, se están dictando cursos de capacitación, ¿no?, en la persona de Juan Ferreira, y son cursos que son, de una manera, digamos, incentivados a través de un pago, ya les va a explicar el profesor el monto de dinero en esta nota que hacíamos en el día de hoy, y él nos comentaba así, de esta manera. Continuamos por la semana de esta noticia, FM Contenido, junto al coordinador de acá de Empleo Municipal, el profesor Romero, para que nos comente, Jorge, ¿no? Después saludar. Bueno, primero, feliz año nuevo, ¿no, Jorge? Sí, bueno, feliz año nuevo a todos ustedes. Gracias por siempre mantener el contacto con las oficinas de empleo. Nosotros, bueno, medianamente, en los 4 meses que estuvimos del año 2017, la verdad fue una muy lindo, en síntesis, muy, muy buena experiencia, porque en poco tiempo, en pocos meses, hemos podido reactivar varias cuestiones relacionadas con la escuela de oficio, que estaba parada por cuestiones de, digamos, faltaba activarlo por algunas cuestiones tal vez de presupuestaria de la gente de dirección de modalidades especiales. Pudimos activar eso, arreglamos lo que es las oficinas de allá de la zona de escuela de oficio, bueno, ambientamos un poco el tema para que pueda dar inicio, porque bueno, modalidades especiales nos pedía distintas cuestiones relacionadas a seguridad, al ordenamiento que tenía el edificio. Y después lo que es empleo, la verdad, bueno, hemos podido activar nuevamente la oficina de empleo que estaba prácticamente parado. Se activaron, como ya expliqué en otras notas anteriores, así que bueno, lo primero que nosotros hicimos es comenzar con los cursos de introducción al trabajo, que los dictamos acá y lo dicta una persona del equipo técnico nuestro, que es Juan Ferreira. En los días miércoles está dictando el curso de introducción al trabajo, que es el primer paso, digamos así, de esta gran escalera para que los chicos se puedan insertar. Y la franja que nosotros estamos trabajando va de 18 a 24 años. Los chicos que no han tenido una terminalidad todavía escolar, por ahí se ve mucho más reducida con estos lineamientos del gobierno actual que antes, eso es lo que hablamos fuera de cámara. Dentro de todos también podemos incluir una pequeña población de desocupados. En esto sí aclarar que se cruzan datos, si los chicos tienen una tutoría o tienen otro beneficio, por ahí se complica la cuestión. Pero nosotros ya tenemos acá en plataforma, vamos viendo los informes, los chicos que quedan disponibles, los que estamos, y los nuevos que van a cumplir 18 años, los vamos incluyendo. El curso de introducción al trabajo se paga una remuneración pequeña, pero es un incentivo de 1.050 pesos. Y bueno, a través de tu medio también quería llamar a todos los chicos que fueron notificados, que se lleguen por la oficina de empleo, que es muy importante porque les estamos dando toda la información pertinente al cómo se va a proceder el pago, porque hay chicos que todavía no tienen la tarjeta para ir a cobrar por cajero. Así que bueno, se lleguen por acá para que nosotros les demos los lineamientos, cómo hacerlo y cómo,
poder percibir, ¿no? Y los miércoles, a partir de las 9 horas, ya se reúnen los chicos. Acá se reúne un grupo muy lindo que se hablan de experiencia. Lo que se trata en el curso es la motivación y tratar de lograr profundizar y descubrir cuál es el perfil de este joven. Porque el segundo paso después del curso de introducción al trabajo sería un entrenamiento laboral. Puede ser un comercio local de acá en San Agasta o algún pequeño minifundio o empresa que tenga el departamento. Esa es la idea de este año y el objetivo que vamos a tener es incluir la mayor cantidad de entrenamientos laborales acá en el departamento. Bueno, ahí estaba, ¿no? El profesor Romero hablándonos, ¿no?, de estos cursos de introducción al trabajo, que es el primer paso en esta escalera, como lo explica Jorge, esta escalera laboral, ¿no? Y que esto sirve, obviamente, para todos aquellos, bien lo dice en la nota, entre la edad de 18 y 24 años, y que no hayan terminado sus estudios secundarios. Pero ojo con una cosita, como lo explica ahí el profesor también, respecto a aquellos que tienen algún beneficio ya. Porque quienes hagan este curso van a percibir 1.050 pesos mensuales, que también lo explica Jorge, para aquellos que no tienen tarjeta, van a ver cuáles son los lineamientos a seguir, ¿cierto?, para que puedan percibir sus saberes, pero no tener otro beneficio, porque se van a cruzar los datos, bueno, y sabemos, ¿no?, que hoy en día con la tecnología ya no podemos, como antes seguramente, tener uno, dos, tres beneficios y bueno, y estar cobrando lo mismo, ¿no? Hoy no se puede. Por eso es muy claro, el profesor Romero, coordinador de empleo municipal, en esto reiteramos, en esta importante propuesta de los días miércoles, que a partir de la hora 9 la dicta Juancito Ferreira, ahí en empleo municipal, que es en el barrio 10 de mayo, para más datos, ¿no? Y que reiteramos, es importante que lo hagan todos aquellos que oscilen entre esa edad de 18 a 24 años y particularmente que no tengan otro tipo de beneficio y que también, digamos, sean quienes no han terminado sus estudios secundarios. La primera pausa en esto que hemos titulado San Agasta Noticia. Comienzo de espacio publicitario. Chaya 2018. Del 8 al 12 de febrero, Autódromo de La Rioja. Jueves 8, Sergio Galleguillo, Los Tequis y Destino San Javier. Viernes 9, Los Nocheros y Los Auténticos Decadentes. Sábado 10, Abel Pintos y Los Manceros Santiagueños. Domingo 11, Soledad y el Chaqueño Palavecino. Lunes 12, Sergio Galleguillo, El Loco Amato y Pelusa. La Rioja es Chaya en febrero. Comeco, qué rico, qué delicioso, qué sabor que tiene ese lomo. Además, todo en sándwich, papas fritas, barrolucos, pizzas. La mejor atención y la mejor calidad en comida la tiene Comeco Lomos y Pizzas. Delivery llamando al 384-2055-32, Barrio Las Flores. Ahí, justito, en la costanera. Recordá, frente al Paseo de la Virgen. Comeco Lomos y Pizzas. ¡Mmm, qué rico! Todo lo que precisás está en un solo lugar, en la esquina de San Agasta, Corocea, Kiosco Centro, la esquina de los sabores. Lomitería, pizzas comunes, especiales, minutas para llevar, venta de bebidas por mayor y por menor, artículos de kiosco, cargas virtuales, artículos de almacén, con la esperada atención de siempre. Kiosco Centro, en la esquina de San Agasta. Abierto de 9 a 1 de la mañana. Línea de contacto 380-4484-709. Anotá, 380-4484-709. Kiosco Centro, en la esquina de San Agasta, te brinda lo mejor. En Internet para Todos, logramos en estos 10 años de vida lo que pocas empresas pudieron. Nos consolidamos como la mayor proveedora de banda ancha en toda la provincia. La Rioja Telecomunicaciones nace en el año 2007,
en un momento donde Internet no tenía un gran desarrollo a nivel país, donde era todo mucho más simple. Junto a un equipo de ingenieros comenzamos a trabajar a partir de esa fecha en un proyecto, con lo cual tratamos de ir dimensionando esta gran obra y fue un pilar de saber elegir las tecnologías adecuadas para poder desplegar en lo que eran las redes, ¿no? Hoy la empresa se encuentra en una posición muy buena en cuanto a su cartera de cliente, en cuanto a su crecimiento, en cuanto a los objetivos cumplidos de lo que pretendió el Estado. Más del 90% de la provincia cuenta con internet para todo, desde las ciudades grandes hasta los pequeños pueblos rurales, y seguir desplegando redes a donde la ecuación muchas veces es incorrectamente financiera, donde no tenemos rentabilidad, pero tenemos esa obligación a 10 años de ser ya una empresa importante. Seguimos manteniendo, ¿no?, esa humildad de que todos tienen que tener derecho al acceso a internet en la provincia. 10 años de inclusión digital, 10 años de desarrollo tecnológico, 10 años de crecimiento permanente. Internet para todos. Un paso siempre adelante. Llegó el fin de semana y usted quiere comer el mejor asado, la mejor carne de ternera está en un solo lugar. Estancias Riojanas. Lo está esperando con las mejores carnes. Todo en verduras frescas y frutas, lácteos, fiambres. Encuéntrelo en Ortiz de Ocampo, esquina Coronel Montes. Teléfono 384-469-413. Estancias Riojanas. Si tu vecino te propone robar un banco, un auto o una casa, ¿sería su cómplice? Entonces, ¿por qué aceptarías usar cable clandestino? No te comprometas, robar cable es un delito. La señal clandestina se ve mal, pero tú como papá te ves mucho peor. Fin de espacio publicitario. Continuamos en este Zanagaste Noticia, ¿no? Y en este segundo bloque. Queríamos tener realmente la palabra, pero lo vamos a hacer seguramente para estas próximas horas, ya sea del presidente del Club Defensor de las Pampas o integrantes de la comisión también, de esa prestigiosa comisión del Club Defensor de las Pampas, teniendo en cuenta que es las Pampas es el bicampeón, ¿no? Por estos torneos que se han desarrollado acá en nuestro departamento, prácticamente cerrando el 2017, tendría que decir, ¿no? Y que bueno, precisamente en esas dos temporadas prácticamente, Las Pampas se quedó con el máximo galardón, como es el título, ¿no? Yo diría Las Pampas y una vieja costumbre también sale campeón. Vamos a ir mostrando imágenes del club, están ahí ya en pantalla en realidad, ¿no? Y se va a realizar una fiesta. Esto hemos escuchado, por eso es que queríamos tener la palabra. De todas maneras, sabemos que el presidente por la mañana trabaja, no lo hemos encontrado esta mañana. Inclusive me he tomado el tiempo de ir por la municipalidad para preguntar por la señorita Paola Carrizo, que sabemos que es de la comisión, y me han dicho que estaba en el Partido Judicialista, ¿no? Bueno, después pasé por ahí, pero ya realmente pasé un poco tarde, seguramente que hacia ella se habría ido a su domicilio, por eso no pude hablar. De todas maneras, no, un poco la imagen es el avance, el adelanto para la próxima semana, porque creo, ¿no?, que tengo entendido que es el próximo, es decir, el sábado de fecha 13, ¿no? 13 o el viernes 12. Bueno, de todas maneras, sabemos que quedan todavía algunos días, pero ya queríamos ir teniendo la palabra y saber cómo se están preparando, ¿no? Cómo nos estamos preparando, voy a decir, los pampeños, ¿no?, para ese gran agasajo. Bueno, ahí estaban, ¿no?, las imágenes del que es el portón del ingreso allá a nuestra institución. Y a propósito de fútbol, por eso también pongo estas imágenes de azul y rojo,
Tenemos otro joven sanagasteño jugando en el fútbol de AFA, con los colores precisamente, azul y rojo, como es Jano Barrios. Él juega en el Club Atlético Tigres, allá lógicamente en Buenos Aires. Él está en su tiempo de receso, de vacaciones, pero hoy en esta nota nos va a comentar cómo es la vida del futbolista y del estudiante a la vez, lógicamente por la corta edad la cual él tiene. Continuamos por la zona de esta noticia, FM Contenido, donde estamos junto a Jano. Jano Barrios, ¿no? Que sabemos que es un sanagasteño que, bueno, juega el fútbol en Buenos Aires. Hoy disfrutando tus vacaciones, Jano, ¿no? Sí, gracias a Dios, ya hace casi un mes que estoy con mi familia, disfrutando las vacaciones, vine a pasar las fiestas y en una semana ya tengo que volver a retomar la actividad. Una actividad, bueno, me imagino con la pretemporada que es algo duro, ¿no? Sí, la verdad que es la etapa más difícil, digamos, del año, la que más cuesta, porque es un mes de pretemporada, que es todo trabajo físico. Y bueno, pero son etapas que hay que superarlas y después viene lo lindo, ¿no? Bueno, ¿cómo se vive allá? ¿Cómo es esta vida tan prácticamente ordenada que tienen ahí en el Club Atlético Tigre, ¿no? Sí, así es, estoy jugando en Tigre. Levantarse temprano, obviamente. Sí, hay que levantarse temprano y yo que estoy lejos del club, tengo 2 horas de viaje y me lleva todo el día y llego tarde a casa. Pero bueno, así es toda la semana. Me levanto a las 6 hasta no vuelvo hasta el mediodía y del mediodía descanso una horita y después voy al gimnasio, al colegio también y vuelvo a las 9:10 de la noche a casa. Bueno, ¿cómo lo ves a Tigre, no? Te hablo de a Tigre en general, no tan solamente en la división tuya o en la primera, ¿cómo están preparando para esta temporada? Bien, lo veo bien. Ahora asumió el Lobo Ledesma, así que esperemos que traiga caras nuevas y le dé oportunidades a nosotros, ¿no? A los pibes. ¿Te sentís cómodo en Tigre? Sí, la verdad, me hicieron sentir muy cómodo este año, así que estoy contento por el año que tuve y voy por un año mejor. Bueno, te deseamos suerte, lógicamente, ¿no? Pero creo que el sueño, como todo jugador, es estar en otro equipo como... No te voy a decir River, seguramente Boca, sí, ¿no? Y sí, pero hay que poner los pies sobre la tierra y hay que dar paso día a día y estar tranquilo y no volverse loco, que las cosas llegan a su tiempo. Suerte para vos, para tus compañeros, bueno, y para el equipo de Tigre también. Muchísimas gracias y déjame mandar un saludo a todo el canal y a mi familia. Bueno, ahí teníamos, ¿no? A Jano Barrios, reiteramos, jugador del Club Atlético Tigre, allí en Buenos Aires, con todo ese sueño de todo pibe, tendré que decir, ¿no? Ver si el nuevo técnico, ¿no? De este equipo tan prestigioso como es Tigre, nos tiene en cuenta, dice, para este 2018, para estar jugando ya, por supuesto, en el fútbol de primera, ¿no? Y bueno, que le vaya bien a Jano, que le vaya bien a todo el mundo en realidad, pero particularmente a los riojanos y quienes son de acá de Villa San Agasta, que están, ¿no? También demostrando sus cualidades, ¿no? De juegos allí, ahí en lo que es, lógicamente, lo más grande que tenemos ya a nivel asociación, como es AFA, ¿no? Asociación del Fútbol Argentino, donde el fútbol de nuestro país es muy bien visto, particularmente por los europeos, pero también por ahí por otros países, ¿no? Teniendo en cuenta el antecedente que tiene o que tienen los jugadores sudamericanos y especialmente argentinos, bueno, brasileños, podríamos decir colombianos, que sí, o chilenos también, ¿por qué no? O uruguayos, ¿cierto? Bueno, vamos a dejar la materia deportiva, vamos a cambiar totalmente el ángulo de la información y vamos a hablar de salud, ¿no? Una salud donde casualmente los dos médicos de San Agasta, directores, cada uno en este caso, habíamos hablado con Romero el pasado día miércoles, él hablaba en este caso de la ingesta por comida, y también esta mañana habíamos hablado con la gente de lo que es San Pío, el doctor Rafael Joffre, precisamente su director, que nos comentaba así de esta manera. Continuamos por la zona de esta noticia, FM Contenido, junto a doctor Joffre, bueno, después de saludarlo, ¿no? Doctores. Desearle un feliz año nuevo, lógicamente. Muchas gracias por ustedes también y para toda la comunidad de San Agasta. Doctor, ¿con qué novedades nos estamos encontrando en estas primeras horas, voy a decir, de este año 2018? Bueno, la misma de siempre, o sea, haciendo las cosas para la comunidad, estando acá, trabajando, esperando que la gente no se enferme mucho este año. Todavía no se vio tantos casos, por lo menos no vi acá, no sé si en el hospital han tenido de los malestares propios del...
digamos, después de la fiesta, ¿no? Que la gente come todo y, bueno, está mal. Aunque generalmente es en el hospital, pues son casos más de urgencia, más dolores, todo. Pero sí, todo bien, todo bien. Doctor, seguramente un plan, un proyecto de trabajo, digamos, ya para este año, teniendo en cuenta particularmente, es que el cambio climático es una cosa que nos sorprende día a día o hora a hora por ahí, ¿no? La verdad está muy cambiante ahora, no es como antes la... ni San Agasta, bueno, en general toda la Rioja. Mucha humedad, mucho... y sí, de pronto los calores, 40, 42 grados, 43, y de pronto frío y cambia todo y ahí hace que la gente se enferme mucho, ¿no? Y eso que trabajemos más nosotros los médicos. Pero bueno, es que, como siempre digo yo, es que mientras uno tenga cuidados personales, está todo bien, es decir, siempre tienen que andar con la camperita, una cosa, una manga larga. Cuidado con los aires acondicionados, más que todo, que es donde se enferma la mayoría de la gente, ¿no? Que los mal usa la gente, los mal acondicionados. Los pone en 18, 19 grados, siendo que tendría que colocarlo en 23, 24 grados, como para que corte y todo. Y ahí vienen más que todo eso y las piletas, ¿no? También se meten mucho las piletas y, o bajo el sol, que trabaja bajo el sol también mucho tiempo y transpira. Ahí donde están las enfermedades más que todo de verano, y aparte las diarreas, ¿no? Por la mala alimentación, el agua en mal estado. Que es que en San Agasta no sé mucho cómo está, pero en el Rioja por ahí hay tandas de aguas que yo creo que no están en buen estado y por eso hay unas gastroenteritis muy fuertes, ¿no? Que se ve mucho en verano. Doctor, en la parte final, si bien es cierto, recién comienza el año, pero sabemos que es tiempo también de licencia, vacaciones o salir de feria, como se habitúa. Sí, vamos, de cualquier manera acá nos vamos, pero queda el médico, o sea, va a estar permanentemente abierto, digamos, que esa es la idea, ¿no? Que para la gente. Bueno, ahí estaba, ¿no? El doctor Jofre, me quedé por ahí pensando en la parte final, ¿no? De esto que el doctor hablaba respecto a las consecuencias, ¿no? Desde la alimentación, o por ejemplo, ingerir el agua, ¿no? Agua a veces en no buen estado, obviamente, ¿no? Sabemos, y casualmente en este bloque poníamos nosotros imágenes de lo que son estas crecidas, que bienvenida sea el agua también, porque si bien es cierto, quizás en algunas cosas no nos favorece, pero en otras sí. Les decía también, por ahí, yo recuerdo al menos de algunas personas que le saben poner, bueno, hoy en día se puede comprar agua, por suerte, ¿cierto? Compramos agua Campo Jalián, de paso hago una publicidad. Le digo, pero aquel que no la compra, por ahí ponerle una o dos gotitas de lavandina en una determinada cantidad de agua, ¿eh? Lo he escuchado, no, nunca lo llevo a la práctica, ¿no? Así que, bueno, para evitar cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Ahora sí, nos vamos buscando la última pausa de este San Agaste Noticias. Comienzo de espacio publicitario. ¡Salud América! ¡Salud argentinos! ¡Salud riojanos! ¡La Rioja vuelve a chamar! En un acto realizado en la sala Espacio 73, se presentó oficialmente la Challa 2018. Del 8 al 12 de febrero, el país disfrutará de la fiesta más importante de los riojanos, con los artistas más convocantes de Argentina y la provincia. Estamos muy contentos de llegar a este día, la presentación del Festival de la Challa que organiza el gobierno de La Rioja y que llegamos a este día tan importante para la cultura y el turismo de la provincia de La Rioja. Bueno, como es tradicional, lo vamos a hacer nuevamente en el autódromo. Se trabajó a full, probablemente con una grilla más importante este año que el año pasado, un festival con características distintivas, muy diferentes a otros festivales en el resto del país, han hecho que año a año se incremente la cantidad de personas que concurren, así que la gente de turismo va a trabajar a full con todos los servicios que se brindan en temporada. Gobierno de la provincia de La Rioja. ¿Sabías que en Banco Rioja nos seguimos transformando para brindarte cada día mejor servicio? Lanzamos una nueva página web moderna y amigable para nuestros clientes. Navega de manera simple y ágil. Encontrá con facilidad los beneficios y productos,
realiza tus consultas y opera tus cuentas estés donde estés, en cualquier momento y lugar. Queremos estar cada vez más conectados, asistiéndote las 24 horas, los 365 días del año. Y próximamente vas a poder bajar Banco Rioja App en tu celular. La tecnología ya se instaló en nuestras casas. Ayúdanos a ser parte del proceso de innovación. El nuevo sitio es seguro, sencillo y cómodo. Podés visualizarlo correctamente en todas las pantallas y como el diseño se adecúa a las diferentes plataformas, vas a poder acceder a toda la información sin necesidad de aumentar ni reducir los textos o imágenes. Además, encontrá los requisitos para solicitar cualquiera de nuestros productos, descargar, guardar e imprimir los archivos con un solo clic. Ahora también, encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Sumate a este cambio y descubrí el mundo de mejoras que te ofrecemos. Banco Rioja es un banco que crece con sus clientes y con La Rioja. Trabajamos en sinergia construyendo nuestros valores, fortaleza, confianza y diálogo. Banco Rioja se modernizó para estar más cerca tuyo y con vos cada día. Acompáñanos. Sin mosquito no hay dengue, chikungunya ni zika. Consejos útiles: no arrojar la basura en calles y baldíos, desmalezar patios y jardines, limpiar, clorar o vaciar las piletas, tirar latas, botellas o neumáticos que puedan contener agua. Si eliminamos los criaderos, controlamos la reproducción del mosquito Aedes aegypti. Gobierno de la provincia de La Rioja. Si usted visita Zaragasta, un lugar obligado para parar a descansar es Hostería Achay Zacat. Con habitaciones con máximo confort, muy buena atención y todo lo mejor que el turista se merece. Está en Achay Zacat. Ahora también con servicio de masajes, desayunos y lo mejor para usted. Hostería Achay Zacat. Estos son los contactos para reservas. 384-492-243 o 384-500-972. Si usted viene a Zaragasta, conozca Hostería Achay Zacat, el lugar que todos queremos tener. En la explanada de Casa de Gobierno se llevó a cabo el tradicional Tingunaco. El gobernador Sergio Casas participó de la ceremonia y renovó sus deseos de fe y esperanza para el 2018. Junto a los feligreses, con las veneradas imágenes del Niño Jesús Alcalde y de San Nicolás de Bari, el gobernador Sergio Casas caminó en la solemne procesión en su recorrido por las calles del centro capitalino. Se realizó la tradicional despedida de las imágenes del Niño Alcalde y San Nicolás de Bari, de la culminación de las solemnes fiestas junto a cientos de feligreses. La verdad que hemos vivido el 31 del Tingunaco, el Tingunaco, que es el encuentro, que tanto nos hace falta y que, bueno, que venimos pregonando desde hace tiempo, que tenemos que estar todos juntos. Y bueno, el mismo deseo para este año y para los años subsiguientes, que tengamos fe, que tengamos esperanza, que tengamos esa alegría de la esperanza que no defrauda nunca, pero fundamentalmente que nos haga vivir de acuerdo a lo que hoy nos entregará el Señor Obispo. Ahora también, búscanos en la página web de nuestro canal, www.canal2zaragasta.com. Fin de espacio publicitario. Bueno, estamos ya en la parte final de este Zaragasta Noticia, ¿no? Y algo que nunca lo hice y que lo quiero hacer, y bueno, que hoy en este momento tengo la posibilidad, es de comenzar hablando de efemérides, particularmente por, digamos, más allá de la portada del libro que tengo en mis manos, que siempre agradezco mucho al profesor Chacoma que me lo regaló, bueno, a Hugo Córdoba también que lo escribieron, no, que más allá del prólogo, les digo, en esta oportunidad habla de Zaragasta mediante una poesía, ¿no?, que creo que viene bien decirla, ponerla al aire, leerla, ¿no?, porque acá se resaltar muchos
digamos, de aquellas dudas que hubo en su momento y muchos cambios políticos, inclusive, dentro de esto de cambiarle el nombre al departamento. Por eso, el autor José Paredes, ¿no?, le dedica al profesor Rafael Torres en el año 1951, en febrero de 1951, para más datos, ¿no?, un hermoso poema y que dice así, ¿no? ¿Quién te nombra Villa Bustos? Mal te quiere y mal te llama. Que tu nombre verdadero siempre ha sido San Agasta. Hay en ti del tiempo viejo, porque Velasco te guarda más color de tradición y más esencia de patria. De tu vieja raíz india, siempre viva y renovada, a través de las centurias quedan huellas mal borradas. En la chaya costumbrista, con albahacas y vidalas, en el culto religioso, con cohetes y con cajas. Y en atávicas leyendas de duendes y de mulánimas, como que en tu valle aún corren mentas de la Salamanca. Callejuelas arenosas, sinuosas y quebradas, serpenteando como ríos en subidas y bajadas. Para el rumbo que se miren hay un fondo de montañas. El Velasco polícromo se diría que te abraza. Apacible pueblecito entre el verde de las parras se destaca el caserío por bajíos y lomadas. Si me hubiera sido dado vivir en ti, San Agasta, por la eglórica dulzura que de tus predios emana, tal vez fuera viñador y hecho el pico y la pala, el labriego y el cantor de tus cosas olvidadas. Unos dicen Villa Bustos, yo te nombro San Agasta, en tu vieja raíz india, algo sé que nos hermana. José Paredes, febrero de 1951, ¿no? Y leo esto, más allá que hable del mes de febrero, porque está en la portada de esta hermosa obra literaria de Hugo Córdoba y el profesor Chacoma. Y ya a propósito de la efeméride, sí hablar de un 5 de enero, donde habla del año 1915, se están cumpliendo 102 años en el día de hoy, que asumía, ¿no?, el primer gobierno, por así llamarle, en San Agasta, ¿no?, a través de esa comisión municipal que fue presidida por don Carlos M. Álvarez, ¿no?, Carlos María Álvarez, lógicamente, razón por la cual la arteria principal lleva su nombre. Bueno, ya que estamos hablando de política, de político y de Asunción, en el caso de Carlos María Álvarez, este hombre que le escribe a San Agasta, el recordado Paredes, José Paredes, vamos a ir con un gesto, también podemos decir político, bien llamado así, que tuvo que ver en el día de ayer con la entrega de un subsidio, nuestro director ya lo va a poner cuando él así lo disponga, le decía, en este caso, a la gente de Bomberos, Defensa Civil y Bomberos, si bien es cierto, esto es para bomberos en realidad, pero convengamos también de que en esta oportunidad, ¿no?, el señor Guillermo Fuente es quien está al frente, digamos, ¿no?, de Defensa Civil y de Bomberos Voluntarios de San Agasta, y ha recibido a los concejales Horacio Manguesi de nuestro departamento y el concejal Sebastián Cutrona de Capital, a quienes, bueno, estamos viendo en pantalla, quienes le han hecho entrega de este subsidio. Sabemos que todo esto es mediante un plan y un proyecto que se presentó hace ya un tiempo atrás, en realidad, y que desde Nación se está llegando hacia todos aquellos centros donde, lógicamente, existen, digamos, estas, en unos casos, a modos de escuelas de bomberos voluntarios, y también, entre casos, en San Agasta, prácticamente como una subdelegación, podemos decir, de los que son bomberos de capital, hoy prácticamente independizados, si cabe el término, ¿no? Porque más allá de los cursos que siempre están tomando, San Agasta tiene su propio, digamos así, cuartel, ¿no?, de bomberos voluntarios. Y el subsidio, bienvenido sea, más allá de que también para una buena noticia, bueno, lo dice ahí a modo de título, que se entregó un subsidio y gestionan dos más para este cuartel de bomberos de nuestro departamento. Así que bienvenido sea, les decía, ¿no?, todo este gesto que, hay que decirlo, esto comienza en Nación, obviamente, desde Nación hacia las provincias, ¿no?, y en este caso desde nuestra provincia de La Rioja hacia nuestro departamento San. Y yo creo que, yo no tengo francamente la estadística, pero deben ser muy pocos,
los cuarteles de bomberos que tenemos, aparte capital, obviamente me refiero, en el interior de nuestro departamento, ¿no? Y Salangasta, en el sentido, tenemos que decirlo con mucho orgullo, ¿no? Decir nosotros de que estamos siempre superándonos, tratando de cubrir todas las áreas, que sabemos que son muchas las áreas, porque obviamente es cada vez mayor la necesidad, ¿cierto?, de luchar por la sociedad, pero que en ese sentido siempre nos ha preocupado y nos tiene ocupado, digamos, ¿no?, esto de poder dar respuesta a todo lo que la sociedad exige. No somos una sociedad tan grande, ¿no?, pero de todas maneras está bien prevenir, estar listo, porque tenemos la experiencia que esta gente, estos jóvenes de acá, bomberos voluntarios de Salangasta, han tomado participación, no tan solamente, digamos, de algunos focos de incendio en nuestro departamento, sino también siempre prestando el apoyo hacia Capital. Recordemos un gran incendio que hubo de forestación acá en la frente del Parque de la Ciudad, y muchas veces también en el interior de nuestra provincia. Así que, bueno, felicitaciones. Lo vemos ahí al señor Fuente, a Guillermo, máximo responsable, lógicamente agradeciéndoles, les decía, a los concejales Manguesi de Salangasta y Cutrona de Capital. Bueno, ahí está, esta linda noticia. Vamos a poner una nota ahora con alguien que no es de Salangasta. Fíjese que ni siquiera ha nacido en La Rioja, vino desde otra provincia. En su momento comenzó siendo, cuando muy jovencito era boxeador, vino a la provincia y quedó, no tan solamente para instruir a futuras generaciones de boxeadores, sino en este caso en lo que es el referato, ¿no?, es ser el árbitro, el juez del combate o de la pelea. Hago referencia, en este caso, a Osvaldo Ramírez, con quien hemos hablado esta mañana acá en Salangasta, y nos decía lo siguiente. Continuamos por Salangasta Noticias, FM Contenido. Es un gusto encontrarnos con gente que tiene una rica historia, en este caso deportiva, tal vez el caso del señor Oscar Osvaldo Ramírez. Bueno, vuelvo a saludarlo porque nos comente, ¿no?, a qué se dedicó gran parte de su vida. Bueno, agradezco mucho por darme esta oportunidad y para saludarle a toda la gente de Salangasta, que la aprecio un montón. Bueno, yo soy un hijo adoptivo de La Rioja, llevo 40 años en La Rioja. Soy rosarino. Vine por un día y bueno, me gustó La Rioja y la riojana y me quedé acá. Y bueno, yo fui boxeador profesional. Hice 4 peleas, gané 3 y empaté una y me quebré un dedo. Y bueno, ya se me empecé a venir gordo, no podía pelear porque se me hinchaba la mano. Y me hice árbitro. Primero era árbitro nacional, provincial. Y todos te tenían de menos porque íbamos a otras ciudades. Ah, no, pero usted es provincial, no puede dirigir. Yo soy profesional. Está bien, me fui a la Federación Argentina de Box. Y de 1990 me fui para la Federación Argentina de Box. Hice un curso, estuve 15 días. Así que tuve el gran honor que me dé el curso el señor Osvaldo Bisbal y me entrega la licencia también. Y bueno, desde entonces soy el árbitro, como quien dice, el nono de los árbitros. Bueno, ¿cómo está viviendo el boxeo de La Rioja en sí? Sabemos que el boxeo de por sí en la Argentina ha tenido grandes campeones y es como que de repente tuvo un bajón después de Monzón, Galíndez, claro. El mismo Nico. No, mucho nos cuesta reconocer, pero ahora tenemos que, sí o sí, las mujeres, hoy tenemos 30 campeonas mundiales, hay más mujeres campeonas mundiales que hombres. ¿Por qué? Porque la mujer es más profesional, los hombres tenemos más vicio. En cambio, las mujeres no. Ellas con 10 peleas ya pelean por el título del mundo. Nosotros no. No podemos tener que ser campeón argentino o sudamericano para tener una oportunidad así. ¿Ha dirigido muchas peleas por el título argentino alguna vez? Sí, he dirigido título argentino, título federatín. Y tengo récord, por ejemplo, haber dirigido 8 peleas amateur y una profesional. Yo fui el que más peleas le he dirigido al Evangélico Rosa. El señor es un pibul, ese hombre lo solta de la cadena y es un pibul. Bueno, y después tuve la suerte de dirigirle a la Locomotora Olivera acá en el Club Independiente, a la Tigresa Acuña. Después tuve el honor de dirigirlo a Carré, campeón mundial también. Y bueno, hubo mucha gente. He dirigido por Tito Federatín en Catamarca, he dirigido en Mendoza, he dirigido casi en toda la Argentina.
Veo que está haciendo boxeo, ¿no? O al menos en tu último tiempo en el Club Andino, acá en La Rioja, ¿no? Sí, casualmente se terminó la temporada ahora. Nos vemos la hora que empiece de vuelta, porque uno, el boxeo te atrapa de tal forma que es una necesidad para el que está en el... Y bueno, hicieron un festival muy lindo, en la cual tuve un récord ahí de haber dirigido 13 peleas en una sola noche. Tuve solamente yo de árbitro. Y bueno, y después últimamente, para cerrar la temporada, hicieron un festival muy lindo, peleó el Leoncito Croco, ganó muy bien, y después peleó el Pibul, este chico, ganó en peso pesado, y ganó por nocaut en el segundo round. Un festival que salió todo muy lindo, en fin. Ahora esperemos que tengamos un buen apoyo de las autoridades, para que los chicos necesitan mucha ayuda. Estoy de acuerdo, hay muchos vicios como en todos lados, pero los chicos estos del boxeo son los que más necesitan, porque no tenemos ese apoyo, hay algunos muy poco apoyo. Y aprovecho esta oportunidad que me dieron para saludar a toda la autoridad de la Federación de la Federación de Box, al señor Mazzarelli, presidente, a Carlito Alén, que es el fuerte nuestro. Es muy conocido acá, ¿eh? Estuvieron en la hostería, toda la familia de él, que eran propietarios de la hostería en un tiempo, concesionario acá. Claro. No, pero es lo mejor que tenemos en el boxeo, el padre fue lo mismo. Así, Negucho, ¿le recuerdo Negucho Alén? Señor Negucho Alén. ¿Era así o no? Un tipo que te miraba en los ojos y serio. No había dos, o blanco o negro. Y bueno, nosotros por ahí, Carlito, los cansamos, porque ahí hay desubicado, como en todo. Por ahí lo cansan y no le permitimos, no queremos que no abandone nunca. Y que Dios quiere que no nos abandone nunca, Carlito. Felicidades a todos. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ahí estaba, ¿no? El señor Ramírez haciendo historia, por supuesto. Bueno, 40 años acá en La Rioja, como dice. Me gustó La Rioja y me gustó una riojana. Me quedé acá luego de venir desde Santa Fe. Y bueno, es el trabajo de, ¿no? El nono, dice, de los árbitros o jueces, digamos, en los combates que particularmente en este último tiempo se llevan a cabo desde el Andino Sport Club. Lo nombraba a Carlitos Alén, ¿no? Bueno, hermano de Salín, de Daniel, que tuvieron obviamente varios tiempos en San Agata, como resaltó la nota, y también en este caso a Mazzarelli, ¿no? Que son los mismos Mazzarelli, lógicamente, que tienen que ver con el fútbol, el hermano del el presidente de Andino, para más datos, ¿no? Y que bueno, están en la mira a formar grandes deportistas, pero es muy difícil de entender trabajar hoy con tantos vicios que existen, ¿no? No da a conocer el nombre de esos vicios, pero uno medianamente los entiende, ¿no? Bueno, señores, hasta acá hemos llegado. Vamos a estar este día sábado en vivo, si Dios y la Virgen así lo permiten, en lo que hemos titulado el resumen semanal San Agasta es Noticia, ¿no? Creo que nos vamos a venir para este día sábado, que en el primer sorteo desde San Agasta es Noticia, adivinando quiénes están en la foto. Nos vamos. Chao, gracias. Y en la parte final, un saludo de cumpleaños, ¿no? Para alguien que hoy ya está en la previa, digamos, a este Día de Reyes Magos, tan, tan lindo, ¿no? Como es el Día de Reyes, que a propósito le mandamos un saludo a todos los chicos del departamento, ¿no? Le decía para el amigo Raúl Reyes Fuentes, ¿no? Que este 6 de enero va a estar festejando un año más de vida. Para él, para su familia, por supuesto, un saludo desde acá, desde nuestro San Agasta Noticia. Y bueno, nos estaremos viendo este día sábado. Chao, gracias y hasta siempre.